What is the look of Uruguay? It meets the eye placidly, comfortably, as if it were made partly of Ohio, partly of our western cattle and sheep country. Nothing spectacular. The other countries of South America have all the mountains, all the deserts, all the jungle. Uruguay has none of these, but nearly all of its land is useful. Southeast of Miami, Florida, about 5,000 miles, lies Uruguay. It is only one-fourth larger than Florida. It is the smallest of all the South American countries. It is wedged in between two big neighbors, Brazil to the north and Argentina to the south and west. The Uruguay River and the great arm of the sea called the Rio de la Plata separate Uruguay from Argentina. And on the shore of the Plata is Montevideo, Uruguay's capital. It is one of the world's great seaports. Acercarse a la historia de una organización política implica indagar en la trayectoria de una sociedad y un país. Ninguna organización, por más significativa o emblemática que sea, puede comprenderse en forma aislada, al margen de sus coordenadas históricas, políticas, sociales y económicas. Hoy, a más de 50 años de su fundación, el origen del Movimiento Liberación Nacional Tupamaros, en la década de 1960, sigue siendo un tema en disputa que estimula acalorados debates en diversos foros, blogs y páginas de Facebook. Es por ello que creemos pertinente la realización de este cortometraje, el cual, mediante la recopilación de una gran variedad de fuentes primarias y secundarias y de un lenguaje orientado a un público general, pretende comenzar a zanjar dichas polémicas. La periodista María Esther Gilio, en su célebre trabajo La guerrilla Tupamara, de 1970, planteaba: el hecho de que haya aparecido un foco armado en este país ha resultado insólito, no esperado ni por la izquierda ni por la derecha, inexplicable por los esquemas liberales del pasado traducidos en frases como Uruguay, la Suiza de América, Uruguay, retrato de la democracia. Sin embargo, cuando se analizan detenidamente las aceleradas transformaciones sufridas en las dos últimas décadas, resulta explicable la aparición de un foco. Siguiendo esta perspectiva, comenzaremos a desarrollar las diversas aristas que a nuestro entender deben tenerse en consideración a la hora de analizar por qué se constituyó el Movimiento Liberación Nacional Tupamaros a mediados de la década de 1960 en Uruguay. En primer lugar, cabe detenerse la perspectiva historiográfica que presenta el movimiento Tupamaro como un factor exógeno, un elemento atípico a las costumbres y la tradición oriental, un agente foráneo y desintegrador. Dicha corriente ideológica, representada en obras como Testimonio de una nación agredida, redactado por el Comando General del Ejército Oriental, El cielo por asalto, de Bergato, La revolución imposible, de Alfonso Leza, Una historia de los Tupamaros, del sociólogo francés Alain Labrousse, y La agonía de una democracia, del expresidente colorado Julio María Sanguinetti, puede resumirse en los siguientes lineamientos. El Movimiento Liberación Nacional fue un movimiento armado de los tantos que, bajo la influencia de la Revolución Cubana, florecieron por varias partes del continente latinoamericano en el periodo. La crisis económica, política y social fue orquestada por la infiltración marxista-comunista. Uruguay era un país pacífico, con una cultura mesocrática y abierta al diálogo, sin importantes conflictos sociales. El origen del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro fue un producto del huracán revolucionario. Los arroceros de 33 y los cañeros del norte del país, con quienes Raúl Sendic comenzó su trabajo político, corporizaban excepciones, más que fenómenos representativos de las mayorías uruguayas. Para corroborar o rectificar dicha perspectiva, cabe preguntarse, ¿cómo era el Uruguay de principios de la década de 1960, en donde se gestó la génesis Tupamara? El modelo económico uruguayo estaba basado principalmente en un pujante sector agroexportador, cuyo excedente era redirigido por el Estado a la industria nacional, que se especializaba en bienes de consumo. Industria local, que por su estrecho mercado, solo podía sobrevivir por los subsidios otorgados y las fuertes barreras proteccionistas. El clásico modelo de industria por sustitución de importación. Desde mediados de la década de 1950,
tras el final de la Guerra de Corea y la reestructuración económica europea, Plan Marshall mediante, la economía local comenzó a sentir las primeras manifestaciones que avizoraban el final del modelo batlista. El precio internacional de las materias primas exportadas decayó, al igual que su demanda, mientras que se produjo un alza, tanto en el precio del crudo como en el de los insumos importados requeridos para la industria local. A dicha balanza comercial desfavorable se le sumó el cada vez mayor ensanchamiento del Estado, devenido en clientelista, que apelaba constantemente a sus reservas para mantenerse a flote. Aquel panorama comenzó a precipitar un déficit fiscal cada vez más significativo e inmanejable. El endeble modelo daba muestras de agotamiento. El Producto Bruto Interno para el período 1956-1973 cayó del 4,6% al 0,6%. Por su parte, la tasa de inflación anual tuvo un promedio de 18,2% entre 1950 y 1960 y de un 43,3% para la década siguiente. Por último, el Estado pasó de poseer una reserva de más de 250 millones de dólares en 1953 a tener que firmar, en 1959, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder hacer frente al insostenible déficit fiscal. Cifras que indudablemente determinaron una pérdida del poder adquisitivo y tanto el aumento de la tasa de desempleo como de la precarización laboral. En síntesis, un deterioro de la calidad de vida en general. Por otra parte, cabe señalar que la crisis económica tuvo su correlato en la vida parlamentaria. Retomando las palabras del intelectual Germán Rama, esgrimidas en La democracia en Uruguay, una perspectiva interdisciplinar, es posible señalar que en dicho contexto se comienza a apreciar la falta de soluciones o alternativas por parte de los partidos. La esterilidad ideológica, la ineficacia y la incapacidad de renovación del sistema político. No hubo respuestas innovadoras ante los problemas económicos. Todas las medidas se orientaban a administrar el estancamiento. Aquella profunda crisis del sistema político quedó evidenciada en la derrota electoral del Partido Colorado en 1958, tras más de 90 años de hegemonía. En los cuantiosos casos de corrupción que salían a la luz implicando altos funcionarios denunciados de clientelismo en el manejo de la cosa pública, en la falta de una renovación dirigencial tras la muerte de importantes referentes como Luis Alberto de Herrera, Benito Nardone, Luis Conrado Batlle Berres y Daniel Fernández Crespo, y en los reagrupamientos y escisiones que fueron vaciando de contenido los programas partidarios, esto último a partir de coexistencias antagónicas y juxtaposiciones amparados bajo el doble voto simultáneo. A modo de ejemplo, para tener una dimensión de lo que significó la fragmentación interna que sufrieron el Partido Nacional y el Partido Colorado, para las elecciones de 1954 se presentaron, solo en el departamento de Montevideo, 9 listas coloradas agrupadas bajo 4 sublemas y 19 nacionales ligadas bajo 3. Para el mismo departamento, pero en 1966, ya fueron 23 las listas coloradas agrupadas en 7 sublemas y 53 las blancas reunidas bajo 10. En dicho contexto, paulatinamente se fue generando un divorcio entre la sociedad civil y el sistema político, una orientación negativa de los individuos con respecto al sistema político en general y al bipartidismo de blancos y colorados en particular. En alusión a ello, el politólogo Luis Costa Bonino, en 1985, propuso implementar el concepto alienación política, entendiendo por este al fenómeno de la orientación negativa a los individuos con respecto al sistema político, el cual puede expresarse como una renuncia a tomar parte activa en el proceso político, o bien como una adhesión a un contrasistema. Dentro de aquella perspectiva, una de las respuestas antisistémicas que se forjaron de las capas medias y bajas de la sociedad y que comenzó a percibir que el sistema político ya no actuaba como un catalizador de demandas sociales, sino más bien como un freno a estas, fue el movimiento Tupamaro. El propio MLN, en la sección Factores u hechos reales básicos que condicionan la estrategia nacional, de su documento 1 de 1967 reconocía la incapacidad
por parte de las clases dominantes para dar una solución a la crisis. La incapacidad de los partidos políticos de la oligarquía para gobernar el país y solucionar sus problemas. Y la división, crisis interna y corrupción en ascenso de los partidos políticos de la oligarquía. Para sentenciar, la crisis se agudiza día a día. Es nuestro mejor aliado. Habrá penuria económica y descontento popular en ascenso. En cuanto a dicho escenario nacional, previo a la gesta tupamara e incluso la revolución cubana, los fríos números de la economía y la degradación de los partidos tradicionales tuvieron su repercusión en la sociedad oriental. Sociedad que impávida veía cómo los cimientos del Uruguay feliz vertiginosamente crujían y daban paso a un país de crisis y descontento. Al respecto, vale la pena enunciar en forma cronológica algunos de los acontecimientos sindicales más importantes del periodo. En 1955 tuvieron lugar las huelgas de los bancarios y metalúrgicos, y fue en dicho marco que en septiembre, mientras reclamaba por mejores condiciones laborales, fue asesinada la obrera de la fábrica Ferrosmalt, María del Carmen Díaz. Por otra parte, en 1956, por impulso de dirigentes socialistas como Rosmín Leguizamón y Manuel Toledo, se creó el Sindicato Único de Arroceros, SUDA, en La Charqueada, departamento de 33. En el mismo año tuvieron lugar las grandes huelgas de los trabajadores de la carne, cuyos epicentros fueron la ciudad de Fraiventos y el barrio Villa del Cerro de Montevideo. Cabe señalar que como consecuencia de la represión policial murieron los obreros César el Coco Muñoz y Rubén Paleo. En 1957 se constituyó en Paysandú, frente a las precarias condiciones laborales, el Sindicato Único de Obreros Remolacheros, el SUDOR. En el mismo año, los trabajadores arroceros del SUDA se movilizaron rumbo a Montevideo para hacer visibles sus reclamos. Por otra parte, en 1958, tras largas jornadas de manifestaciones, los universitarios consiguieron la sanción de la Ley Orgánica, la cual consagró los concursos para elegir docentes, la gratuidad total de la enseñanza, la autonomía universitaria en todos los aspectos y el cogobierno conformado por docentes, estudiantes y egresados. Por otra parte, en octubre, los operarios de la empresa de neumáticos Funsa, luego de varios días de huelga en reclamo por el cumplimiento efectivo del convenio colectivo de trabajo firmado, decidieron ocupar la planta y comenzar a producir. Durante el mismo año se creó el establecimiento frigorífico del Cerro Sociedad Anónima, empresa cooperadora obrera de los ex trabajadores de los frigoríficos de capital norteamericano Swift y Armour. A dichos episodios previos a la Revolución Cubana le seguirá la fundación de la Unión de Regadores y Destajistas del Espinillo, en 1959, la creación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la UTA, en 1961, y la primera marcha cañera en 1962, entre otros ejemplos de la crispación social del periodo. Indudablemente, tanto la visibilidad que estas manifestaciones populares tuvieron en Montevideo, como el desarrollo de la ofensiva sindical en el ámbito rural y la gran cantidad de artículos que los periódicos El Sol, El Popular y Época y las revistas Marchas y Estudio dedicaron a atender sus reivindicaciones, estuvo vinculado a la reestructuración que se produjo dentro de la izquierda parlamentaria. Aunque sea someramente, cabe recordar que desde mediados de la década de 1950, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, a partir de la remoción de sus máximos dirigentes, comenzaron a redireccionar sus discursos y planteos programáticos dentro de la realidad nacional y latinoamericana, lo que trajo aparejado un compromiso mayor con los problemas endógenos del país, alejándose de la agenda internacional que solía marcar sus rumbos. Habiendo presentado las principales características económicas, políticas y sociales previas a la conformación del Movimiento de Liberación Nacional, es momento de poner en duda uno de los argumentos esgrimidos por la corriente historiográfica presentada al comienzo del cortometraje. La sociedad uruguaya de aquel periodo era pacífica y poseedora de una cultura mesocrática y dialoguista, y en sintonía con esto, surge lo que quizás sea la pregunta central. ¿Los orígenes del movimiento tupamaro tuvieron un carácter ofensivo o defensivo? Al respecto, la historiadora y ex tupamara Clara Aldrigui, en su obra La Izquierda Armada, sostuvo: el coordinador
fue una organización que se propuso cumplir funciones de defensa del movimiento popular contra la represión policial y las bandas fascistas, activas desde principios de los 60. Impulsar y apoyar la combatividad de las luchas de masas con acciones de enfrentamiento radical y comenzar a transitar el camino de la lucha armada, con objetivos revolucionarios, sin proponerse desatarla en lo inmediato. Por otra parte, Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los fundadores del movimiento, en el tomo 1 de Historia de los Tupamaros afirmó: las bandas fascistas organizadas eran, a principios de los 60, otro elemento que sin consultarnos nos unía por las buenas o por las malas. En concordancia con dicha perspectiva, José Pepe Mujica, en la biografía realizada por Miguel Ángel Campodónico, aseveró: el surgimiento de esos grupos que constituyeron el MLN no estaba caracterizado por una intención ofensiva, en el sentido que nos planteáramos la lucha por el poder. Más bien, se trataba de una actitud defensiva. Se partía de la premisa de que se iba hacia un golpe de Estado, de que cada vez estaba peor y que nos iban a matar a palos. Jorge, el tambero Zabalza, en su obra La experiencia tupamara, pensando en futuras insurgencias, planteó: durante todo ese año de 1963, autoconvocados por la creciente injusticia social y la bronca y la impotencia que causaban las agresiones, algunos militantes del movimiento social del interior y de la capital, de diferentes filiaciones políticas, se fueron agrupando para la mutua defensa. Los grupos de autodefensa intercambiaban información y coordinaban entre sí. Y el intercambio fue conformándose un verdadero movimiento, inorgánico, con algo de espontáneo, que actuaba por abajo y por fuera de varios partidos de izquierda. Mientras que Raúl Sendic, en un artículo de 1963 titulado La Constitución o un revólver, argumentaba: hoy día nos podría dar más garantías individuales un revólver bien cargado que toda la Constitución de la República y las leyes que consagran derechos juntos. Esto debemos entenderlo todos, antes que sea tarde, que nadie se crea que porque no lo tocaron esta vez siempre lo van a respetar. Ahora bien, ¿hasta cuándo soportaremos? ¿No habrá llegado la hora de devolver los golpes? ¿De escarmentar a los aprendices de fascistas antes de que se reciban de fascistas? ¿No tendremos que reprocharnos más tarde de haber fomentado la violencia con nuestra tolerancia infinita? Por último, cabe señalar que dicha impronta defensiva pasaría a ser ofensiva a principios de 1967. Al respecto, el ya citado documento 1 del MLN sostiene: descartamos la posibilidad de tránsito pacífico hacia el poder en nuestro país. La única vía para la revolución socialista será la lucha armada. Por fuera de la palabra de los protagonistas, que pueden llegar a estar edulcoradas por el paso del tiempo y sus propios recuerdos, vale la pena detenerse a repasar lo que acontecía en las calles montevideanas de aquel entonces. Hechos concretos, palpables e irrefutables. En junio de 1960, vinculado a la repercusión del caso Eichmann, una bomba de fabricación casera explotó en la puerta de una sinagoga ubicada en la Ciudad Vieja, sede de la comunidad sefaradí, mientras que otras dos pudieron ser desactivadas antes que estallasen y causasen daños en otras zonas de la ciudad. En octubre del mismo año, un grupo autodenominado Estudiantes Demócratas intentó tomar con armas la sede de la Universidad de la República, custodiada en aquel entonces por una guardia estudiantil en el marco de la huelga que se llevaba a cabo en reclamo por aumentos presupuestarios. Por otra parte, en enero de 1961, como saldo de una riña callejera a metros de la sede central del Partido Comunista Uruguayo, fue asesinado a golpes Serafín Villotto. En agosto, tras el acto realizado por Ernesto Che Guevara en el Paraninfo de la Universidad de la República, perdió la vida a raíz de un disparo en la cabeza el profesor Arbelio Ramírez. En mayo de 1962, mientras tenía lugar un enfrentamiento callejero entre cañeros y representantes de la Confederación Sindical del Uruguay, fue asesinada la transeúnte Dora Isabel López de Oriquio. El 16 del mismo mes, se perpetró un atentado con explosivos a la editorial Pueblos Unidos del Partido Comunista. Por otra parte, en julio, la joven exiliada paraguaya Soledad Barret Viedma fue interceptada por unos individuos que le tatuaron esvásticas en sus muslos. Situación similar padeció el estudiante de arquitectura, Elvio Yamandú Ferrer Villanueva, a quien desconocidos le tatuaron una hoz y un martillo en el cuerpo. Antes que finalizara el mes, fue vandalizada la casa de los hermanos Alfredo y Jorge Errandonea, miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Mientras que el 11 de septiembre, a raíz de un atentado con bombas Molotov,
al local del Partido Comunista ubicado en la calle Xi, en 1614, perdió la vida Olivio Cela, un bebé de 5 meses, hijo de los caseros del lugar. Por último, en 1964 la policía montevideana reprimió violentamente la segunda marcha de la UTA. Es decir, que desde principios de la década de 1960, sin ser aún una situación generalizada, un clima de violencia callejera impartido por grupos nacionalistas anticomunistas y antisemitas comenzó a enturbiar la apacible democracia uruguaya. A dichos actos de barbarie, cabe agregar la labor parlamentaria de grupos de extrema derecha, como la Asociación de Lucha Ejecutiva contra los Totalitarismos en América, ALERTA, el Movimiento Estudiantil por la Defensa de la Libertad, MENDEL, y el Movimiento Nacional de la Defensa de la Libertad, MENDEL, los cuales bregaron por leyes que estableciesen delitos contra la patria y actitudes antinacionales, y plantearon instituir las figuras de la traición a la patria e indeseables políticos, propuestas acompañadas por periódicos de gran tirada, como El País, El Diario y El Día. A modo de síntesis, es posible señalar que cuando comenzó a gestarse el coordinador, entre 1963 y 1965, como inmediato antecedente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la Ciudad de América daba muestras de una agudización de las tensiones sociales y radicalizaciones espontáneas de algunos sectores, como lo fueron las movilizaciones de bancarios, metalúrgicos, estudiantes universitarios, obreros de la carne, operarios de Funza y trabajadores rurales, como arroceros, cañeros y remolacheros, entre otros. Una crisis de los partidos tradicionales blanco y colorado, representada en las fragmentaciones internas y los cuantiosos casos de corrupción que salpicaban a importantes dirigentes. Un grave estancamiento productivo y endeudamiento con organismos internacionales, que determinó una crisis financiera e inflacionaria, desocupación, subempleo y un marcado descenso del salario real. Acciones vandálicas a manos de grupos nacionalistas anticomunistas y antisemitas, con varios heridos y muertos como saldo, entre ellos Olivio Cela, Dora Isabel López de Oriquio y Arbelio Ramírez. Y por último, el aumento de la violencia estatal frente a las manifestaciones sociales representó el asesinato de obreros como César Muñoz, Rubén Paleo y María del Carmen Díaz. Aquellos elementos señalados no invalidan que la Revolución Cubana de 1959 haya influenciado en el desarrollo de los tupamaros. La estrella como insignia en su bandera, los viajes de importantes dirigentes a la isla a partir de 1967, la toma de la ciudad de Pando en 1969 en conmemoración al asesinato de Ernesto Che Guevara son hechos ineludibles. Pero aquella influencia no fue una relación de sumisión ni adoctrinamiento. Los tupamaros, tanto a nivel económico, material, teórico y programático, lograron mantener su autonomía y, de hecho, decidieron emprender la lucha armada urbana y no rural a pesar de las críticas de Regis Debré en su visita a Montevideo en 1965. Elección que concitó a que tomaran como referencia los casos del Irgún judío, el Iocá chipriota y el del Frente Liberación Nacional Argelino antes que al movimiento independiente 26 de julio cubano. En pocas palabras, podemos señalar que la experiencia tupamara, con su flexibilidad teórica y conceptual, fue sin lugar a dudas fruto de su tierra, tan autóctona y particular como la gesta de Gervasio Artigas a inicios del siglo XIX. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, vivas en mi Utah.